Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Y mi invitado del día es el profesor universitario Carlos Cascante, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy, 24 de febrero, se conmemora la triste fecha de un año desde que Rusia invade a Ucrania. Carlos, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí conmigo y con toda la gente que a través de la 98.7 FM y que a través del Facebook de Noticias Colombia nos está viendo y escuchando. Gracias por estar aquí. Un gusto, Evelyn, estar con usted y con sus oyentes. Efectivamente, a un año de que estemos en una guerra de las más importantes que el mundo ha visto en los últimos 30 años, ¿verdad? Quizá la guerra más importante desde el final de la Guerra Fría. Carlos, ¿qué pasó un 24 de febrero del 2021? ¿Cuál es el disparador de Vladimir Putin para hacer la invasión a Ucrania? Y no solamente creo que, y vos me dirás, que sea el asunto de la OTAN, sino también todo lo que tiene que ver con los antecedentes. Sí, recordemos que tenemos un año de estar en guerra entre estados, pero tuvimos un conflicto militarizado prácticamente desde el 2008, ¿verdad? Cuando empiezan a darse las primeras manifestaciones en Ucrania contra un gobierno establecido prorruso, y eso genera intervención de Occidente, intervención de Rusia en la política ucraniana, que siempre va a estar sometida a esa intervención por su característica geopolítica. Evelyn, todavía es complicado a un año de la invasión, de la guerra, intentar determinar a ciencia cierta cuáles fueron las razones de Vladimir Putin para tomar esa decisión y del grupo que lo acompaña de tomar esa decisión. En términos generales hay dos hipótesis generales. Uh-huh. La primera hipótesis es que la sensación dentro de la inteligencia rusa es que Ucrania iba ya a estar muy cerca de unirse a la OTAN, y que si no se hacía esa intervención en ese momento determinado, iba a ser muy complicado hacerla después. Es decir, los rusos perciben que la OTAN va a crecer, va a tomar Ucrania. Esto se da por una serie de ejercicios conjuntos entre Ucrania y la OTAN que motiva a los rusos a actuar. También hubo un proceso de la OTAN, de armar a Ucrania a partir del 2014. Entonces los rusos, lo que dice esta tesis es que los rusos se sintieron tan cerca de perder Ucrania que reaccionaron de esta forma. Y la otra tesis, bueno, esta tesis, la primera le echa más culpa a la OTAN que a Rusia del proceso, ¿verdad? Y la segunda tesis es muy marcada en la figura de Vladimir Putin, claro, en la sensación de que llegando a sus 70 años, su objetivo de política exterior de recuperar para Rusia el control de ese espacio postsoviético, es decir, de ese espacio que queda fuera del control de Moscú después del final de la Guerra Fría y que poco a poco ha sido tomado por Occidente, en parte porque los países que salen de la órbita soviética quisieron hacerlo, no lo está consiguiendo. Y ya a los 70 años, con un proceso de desgaste natural de cualquier ser humano, lo lleva a tomar una decisión de ese tipo, incluso contra las recomendaciones de algunos de sus militares. Pero muy probablemente la verdad está en el medio, ¿verdad? Ambos son causas muy probables del por qué se toman estas decisiones. Lo cierto del caso es que esta decisión tomada por Rusia de avanzar sobre Ucrania choca con una serie de,
de visiones erradas de lo que iba a ser la guerra por parte de Rusia. La posibilidad de tomar toda Ucrania, el hecho de que iba a ser apoyado por la población ucraniana en su mayoría, el hecho de que Occidente no iba a reaccionar. Esas fueron visiones erradas de la inteligencia y de la política rusa y de los políticos rusos que han hecho que Rusia en este momento, aunque tenga un quinto del territorio ucraniano controlado, pues haya tenido un año muy complicado en términos de guerra. Así es, Carlos, y es muy impresionante y quiero subrayar que tal vez Ucrania no haya ganado la guerra, pero a mucho ha perdido Rusia durante esta guerra. Mucho ha sido lo que Rusia ha perdido. En una guerra pierden todos. Estamos Claro. hablando de una cantidad de muertos, de heridos, de desplazados, enorme, ¿verdad? Las poblaciones civiles sufren mucho en la guerra, los militares sufren mucho en la guerra. Estamos en una situación complicada porque estamos en un conflicto estancado, Evelyn, lo que se denomina un conflicto estancado. Hubo una serie de movimientos al inicio del conflicto, el ataque ruso, la resistencia ucraniana, el contraataque ucraniano. Y ahora estamos ante una situación en que la frontera de la guerra, ¿verdad? El espacio controlado por Rusia y el avance ucraniano se encuentran detenidos. Entonces es una situación donde la guerra puede decirse que está estancada, Estancada. que todos los días se combate en la frontera, hay avances rusos pequeños, hay avances ucranianos pequeños. Esto también fomentado por el invierno. Ahora que el invierno termina o está terminando, se habla de que va a haber una nueva ofensiva rusa. De ahí la desesperación por dotar a Ucrania de más armamento por parte de las potencias occidentales. Y dependiendo del resultado del avance ruso, la reacción ucraniana y un posible contraataque ucraniano, habrá que volver a valorar si es factible una negociación. Pero cuando una guerra se estanca, la negociación para la paz y la duración del conflicto puede volverse un proceso muy largo, porque los estados sienten, los estados que están en guerra, los liderazgos que están en guerra, tienden a sentir que pueden obtener algo más de lo que están obteniendo. Y eso generalmente choca con la realidad. Pero hey, la guerra también no solo es el campo de batalla, es la imaginación y los intereses de los líderes, ¿verdad? ¿Cómo Y para los. interpretás, Carlos, la visita de Joe Biden, la sorpresiva visita de Joe Biden a Ucrania, a este pueblito? En estos momentos no preciso el nombre, él va a Polonia y sorpresivamente se reúne con el presidente de Ucrania. En un pueblo y bueno, da unos mensajes de apoyo hacia Ucrania y unos mensajes de desprecio que, bueno, no son nuevos con respecto a Vladimir Putin. Hay, digamos, este arribo de Biden a Kiev, que Aquí. fue de 6 horas en Kiev, pero la operación militar es impresionante porque tiene que recorrer en tren desde la frontera con Diez Polonia a horas, Kiev. de 6, 10 horas. 12 horas, 12 horas. 12 horas, 6 en Kiev, donde caminan por la ciudad. Evidentemente, esto se hace avisándole a los rusos, por supuesto, para que no se les ocurra lanzar un proyectil. Tiene varios componentes, ¿verdad? Está todo el primero, ese componente de, wow, Biden en Kiev, Mediático. mediático. Viajan, perdona, dos periodistas norteamericanos únicamente. Y se les quitaron los teléfonos. ¿Viste? Sí. Usted va, Sí. pero deme su teléfono. Ahí sí, claro, con mucho gusto. Y por otra parte, la noticia se da prácticamente cuando Biden ya está fuera de Kiev. Es muy, muy interesante como modelo, digamos, de operación y el hecho que se le avise a los rusos para que todo el mundo en Rusia sepa, bueno, Biden va, cuidado, se les ocurre bombardear Kiev en este momento. Hay varios elementos, Evelyn. En la política de los Estados Unidos, para mí hay un, y siempre lo he dicho, Evelyn, yo me canso de decir esto, pero es muy importante que los que nos escuchan lo comprendan. Uno no puede ver la política exterior de los Estados Unidos sin entender la política interna de los Estados Unidos. Correcto. A Biden se le ha criticado, especialmente después de los globos,
que era muy débil, que no se encuentra en plena capacidad para ser el comandante en jefe de los Estados Unidos, para proteger a los Estados Unidos, que es un, que es una idea muy, muy metida dentro de la política y la cultura estadounidense. El presidente es quien nos protege. Hubo mucho cuestionamiento de eso. Entonces, que Biden vaya a Kiev y desafíe directamente, técnicamente no lo desafía porque le dice que va a ir. Sí. Irracionalmente los rusos no van a pegar un tiro en ese momento. Pero digamos que para la calidad mediática es un desafío. Entonces, decir eso de cara al discurso interno en los Estados Unidos, es decir, el presidente de los Estados Unidos tuvo el valor de ir a Kiev en plena guerra. Eso es un, ¿Ese es eso pega. el mensaje nacional o internacional? Ese es el mensaje nacional. Okay. Y es muy duro, es decir, un presidente de 80 años de edad Sí. agarra un avión, se va a Warsaw. Lo que quiero señalar es que evidentemente esto es un mensaje mediado, evidentemente tiene un fin político, pero es un mensaje muy fuerte políticamente hablando para el consumo interno en los Estados Unidos. Se robó todos los medios de comunicación conservadores y liberales en los Estados Unidos. Y ningún medio, por más conservador que sea, lo va a criticar. Entonces, pues es un golpe en la mesa dentro de los Estados Unidos. Y el otro mensaje internacional es del liderazgo de la Alianza Atlántica. ¿Por qué? Porque todos los jefes de Estado de la Alianza Atlántica, o una gran mayoría de los jefes de Estado de la Alianza Atlántica, habían visitado Kiev. Solo Biden no lo había hecho. Entonces, es un mensaje de unidad a la alianza. Porque vamos a ser claros, en la medida en que el conflicto se extienda más, la capacidad de garantizar el financiamiento de la guerra que están dándole a Ucrania, que es altísimo, es decir, solo ahí, solo los Estados Unidos ronda más de los 1.000 billones de dólares de asistencia a Ucrania militar, un monto altísimo, se calcula que se está dando alrededor, por ejemplo, del 0.37% del presupuesto de los Estados Unidos en ayuda militar a Ucrania. Imagínate eso, lo que es para el presupuesto de los Estados Unidos. Eso es muy difícil de mantenerlo en el tiempo. O sea, Claro. ese nivel de gasto es muy difícil mantenerlo en el tiempo, por más que evidentemente se ha beneficiado el complejo militar estadounidense. Entonces, era necesario dar ese mensaje de que se mantendrían, aunque eso todavía no es seguro. Y por otra parte, un mensaje de liderazgo al resto de la alianza de que hay que permanecer unidos en este enfrentamiento contra Moscú. Y eso es otro elemento importante porque no necesariamente todos los países estén tan comprometidos en esto, ¿verdad? Y dentro de la Alianza Atlántica hay una división entre los países que están más cerca de Rusia, ¿verdad? En la frontera con Rusia, Polonia, República Checa, los países bálticos que están metidos de cabeza en la guerra apoyando a Ucrania, y Francia y Alemania que ven más por sus intereses económicos y sienten que una guerra muy prolongada pues va a ser complicado para sus intereses económicos. Carlos, ¿y Entonces, China? hay que dar cierta unidad a eso. ¿Perdón? ¿China? Bueno, China es una incógnita. ¿Verdad? China se ha mantenido con una ambigüedad hacia el conflicto. Sin embargo, los Estados Unidos y la Gran Bretaña han dicho que están valorando soltar información sobre que China está pensando muy seriamente en apoyar con armas a Rusia. China lo ha negado, China lo ha negado, China ha señalado que ellos siguen con su relación comercial con Rusia. Normal, aprovechándose de las ventajas comerciales que esto aplica. La figura más importante de las relaciones exteriores de China, Wang Yi, que es un miembro del Politburó, acaba de viajar a Moscú previo a reunirse con Blinken, con el secretario de Estado. Se ha señalado, reiterado el apoyo a Moscú, pero sin entrar en asuntos de la guerra. A menos abiertamente, evidentemente, internamente sí se habló, pero no ha habido un apoyo a las reclamaciones de Rusia en la guerra. China está jugando una ambigüedad. Es decir,
De cierta manera, les sirve que Rusia esté en una guerra, les sirve que los Estados Unidos estén en una guerra, pero tampoco les sirve que la guerra se prolongue mucho, porque para el comercio internacional, debilita la economía china, que ya de por sí tiene ciertas debilidades, que está mostrando ciertas debilidades en este año. De forma tal que China está en una situación complicada, no sabe, y creo que dentro de la misma China hay una división interna de cómo abordar el conflicto, y eso se refleja en su discurso. Los Estados Unidos y la Gran Bretaña siempre van a exagerar que China está apoyando a Rusia, porque le sirve, porque es un mecanismo de poder amenazar a China. Vea, si usted apoya demasiado, se vendrán sanciones contra su economía. Y eso a usted no le sirve. Pero saber cuán cerca está China de apoyar a Rusia es un tanto más complicado. Veremos si se cumple la amenaza y los Estados Unidos revelan inteligencia, información de inteligencia sobre el tema, que aclare un poco esto. Pero sí, es una situación complicada. Ahora, Evelyn, disculpa, a China le sirve. Es muy interesante, a China le sirve una Rusia débil, pero no tan débil. ¿Qué quiero decir con esto? China y Rusia chocan en el centro del Asia. Es decir, China se expande en el centro del Asia, que era un territorio históricamente controlado por Rusia. Entonces, le sirve que Rusia esté débil para que puedan expandirse con alguna tranquilidad en el centro del Asia. Pero una Rusia absolutamente débil es un mal socio para China. ¿Por qué? Porque económicamente no va a ser tan rentable tener negocios con Rusia. En caso de un conflicto, no es un socio fuerte, sino es que es un socio que hay que ir arrastrando. Entonces, es una situación de balance complicado, como todo en las relaciones internacionales entre potencias. Son balances complicados. Carlos, al aislar la comunidad internacional a Rusia, se pensó que Rusia iba a terminar la guerra con mayor premura. Sin embargo, no ha sido así. ¿Por qué? Y lo segundo es, el único que puede terminar la guerra, pregunto, es Vladimir Putin. Par de buenas preguntas, Evelyn. Quizá lo primero es decir que este bloqueo no ha sido completo ni absoluto. Decir, cuando los Estados Unidos dicen que han puesto sanciones, son los Estados Unidos, los miembros de la OTAN, Japón, Corea y Australia. Los otros países han seguido manteniendo relaciones con Rusia. Incluso países grandes como Sudáfrica, Brasil, no se decantan a condenar a Rusia, ¿verdad? Han mantenido una posición como la de China, una ambigüedad que les es beneficiosa, porque al cerrarse parte del mercado ruso de los hidrocarburos en Europa, de los hidrocarburos rusos se venden más baratos con quienes aquellos tienen una relación abierta. Eso lo ha aprovechado la India, lo ha aprovechado la misma China. Entonces, ese bloqueo primero no es absoluto. Pese a los esfuerzos de los Estados Unidos, pero comprenden que ese bloqueo no va a ser absoluto. Lo segundo, las medidas que se le imponen a Rusia son de mediano y largo plazo, no son para verse ni siquiera en un año. Y eso que la economía rusa vivió una contracción durante este año. Lo que pasa es que esas medidas, y esto lo dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos en algún momento, yo no sé si se le salió, yo no sé si cometió un error a la hora de verbalizar, lo cierto el caso es que lo dijo, que las medidas no están pensadas para el corto plazo, que ellos sabían que Rusia esto no lo iba a echar para atrás, pero que el objetivo real de las medidas es una debilidad de Rusia en el largo plazo. Es decir, dejar a Rusia fuera de las competencias tecnológicas necesarias para la competencia entre potencias en el siglo XXI, hacer que la producción de Rusia decrezca, en fin, dejar a Rusia como un socio muy debilitado de China en el futuro. En el futuro, no quiere decir que a corto plazo. Exactamente. ¿Qué puede hacer que Vladimir, vuelvo a preguntarte si es Sí. la decisión está en manos de Putin? Está y no en las manos de Putin. Vamos a ver, todo el cuestionamiento es, bueno, la OTAN manda armas a Ucrania, correcto.
Eso hace que la guerra se extienda. La gran pregunta siempre es, ok, digamos, supongamos que la OTAN decide quitar el apoyo de un día para otro a Ucrania. Eso implicaría que Putin se retirara de los territorios sobre los cuales ha avanzado. No lo sé. Es No, que no lo sabemos. la figura de Vladimir Putin es una gran incógnita también, Claro. ¿verdad? Ahora, Putin está en un callejón sin salida, me parece a mí, porque una vez que usted ha avanzado con un ataque de estos, usted para sostener internamente y en su discurso de hace un par de días lo dejaba más que claro, esta guerra la presentó como una guerra de vida o muerte. Exacto. Si de un día para otro él le dice a su pueblo, vean, que se han muerto 200 mil soldados, 70 mil soldados que se hayan muerto, en realidad no tenemos un número exacto. Sabemos que las pérdidas son altas, pero no tenemos un número exacto. Decirle a su pueblo, me retiro de Ucrania, entro a una negociación de paz, creo que quedaría muy mal parado. Y actualmente Putin tiene el apoyo, de acuerdo con encuestas, del 70% de su población. ¿Se podría cuestionar la encuesta? Sí, pero yo creo que todavía Putin tiene un apoyo alto. Entonces, no creo que Putin esté en condiciones de echarse para atrás después de haber convertido esta guerra, que todavía no la llaman guerra, esta operación especial, en algo de vida o muerte para Rusia. Y por otra parte, yo sé que esto va a sonar extraño, pero hay que comprenderlo en el contexto. Antes de la guerra, antes de la avanzada, Rusia no tenía un pasadizo, un pasaje, un pasillo desde su territorio hasta Crimea. Ahora lo tiene. Y ha aumentado su territorio en más de 60 mil kilómetros cuadrados. Que el territorio no esté controlado, no está controlado, por supuesto. Pero creo que estamos lejos de decir que esta guerra ha sido totalmente un fracaso para Rusia. No ha sido todo lo que ellos pretendían. Pero no quiere decir que en la situación actual de control de territorio sea una total pérdida para Rusia. Y Ahora, yo sé que eso puede sonar complicado porque han perdido mucho, no han logrado controlar todo el territorio, pero es que en la guerra también pelea el otro bando. claro, pero es Entonces, un David contra Goliat, Carlos, claro, pero y donde es uno establecer ve. un balance. Donde uno ve la resistencia ucraniana, uno dice, bueno, es que ¿de dónde sa han sacado tanta fuerza, tanto coraje? Yo sé que hay mucho apoyo internacional, pero también llama poderosamente la atención la resistencia que ha Ah, tenido no, este sin duda. pueblo, ¿verdad? Y te pregunto, ¿de dónde han sacado todas las reservas? A eso me refiero, porque ya lo demás se ha gastado, pero las reservas. Más allá del apoyo internacional que los ha sostenido para soportar crudos inviernos, es que a uno no le da Sí, la imaginación para bombardeos poder todos los visualizar días. bombardeos todos los días. A ver, sí, tienen un presidente con un gran aguante. Yo podría decir que la figura del presidente ha sido un componente interesante en todo esto, que les ha emanado mucha fuerza. Así como Putin a los rusos, supongo que les ha proyectado también su carisma, lo que ellos pueden considerar carisma. Pero analicemos un poco este país, Ucrania, y el coraje que ha mostrado en esta invasión. Evelyn, la invasión extrañamente resuelve uno de los grandes problemas de Ucrania. ¿Qué Ucrania es un cosa? país, Ucrania es un país relativamente joven. ¿Por qué? Porque Ucrania, primero, el territorio actual es una creación del siglo XX. Es un territorio que se termina de fijar sus fronteras en el siglo XX. Como parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y realmente la vida independiente de algo llamado Ucrania tiene 30 años, el final de la Guerra Fría. Eso provoca que el país esté muy dividido entre grupos que están al oeste del país, que desearían ser parte de Europa, y grupos hacia el este del país que prefieren seguir siendo parte de la influencia rusa. Eso
lo hemos visto en los 30 años de Ucrania y con solo ver cómo han cambiado los presidentes, que se pasan de presidentes prorrusos a presidentes prooccidentales, que ha sido la lógica ucraniana, provoca también que haya una fuerte intervención de Occidente y de Rusia en los asuntos internos de Ucrania. Esta guerra les da algo que siempre es muy importante en todo proceso de creación de unidad nacional, un enemigo común. Es decir, Algo los así que como son lo que se prorrusos, inventa Ortega cada vez que tiene una crisis política. sí, los que son prorrusos, que están en el Donbass y en partes del este, seguirán siendo prorrusos, pero los que estaban en el medio, que no sabían si ser prorrusos o ser prooccidentales, ya esa discusión pasó. Tenemos un enemigo que se llama Vladimir Putin, que nos invade, que nos ataca, que nos hace desplazarnos, que nos causa un profundo dolor humano, que nos genera odio. Eso es muy complicado de manejar, pero digamos, hace sentimientos de cierta unidad nacional que antes no se tenía. El problema cuando se crea esa unidad nacional, bueno, la ventaja es que les permite resistir. Les permite resistir, es decir, están todos los sentimientos humanos para la resistencia, el amor a esa imagen de patria, el odio hacia el enemigo que me está atacando y que ha matado a mi hijo, a mi madre, etcétera, en un bombardeo. Terrible. Terrible, el gran problema es que en esa lógica, ¿cómo pensar en la negociación? O Ni sea, idea. ¿cómo va a terminar la guerra al final? ¿Cuándo estaremos dispuestos a llegar a un acuerdo para terminar la guerra? Ese para mí es el gran dilema ucraniano, porque los líderes ucranianos son claramente nacionalistas, algunos de ultraderecha, eso hay que dejarlo clarísimo. Pero en determinado momento, esto que les está permitiendo sobrevivir, la gran pregunta es, ¿cuándo será posible la paz? Y si nosotros somos claramente racionales, y esto lo dijo el principal militar estadounidense, el jefe del Comando Mayor Conjunto, seguramente en otras de esas entrevistas en que se les va a decir cosas que piensan, pero que no deberían decir, Mike Milley dijo, es que yo no veo que militarmente Ucrania pueda recuperar lo que ha perdido. O sea, militarmente recuperar Crimea es una línea roja que nadie va a apoyar a Ucrania para retomar Crimea. Y asumo que Volodymyr Zelensky lo sabe. Obviamente lo sabe, él no es ningún Una tonto. gran pregunta, Evelyn. Pero, a ver, la figura, ya creo que tenemos más o menos clara la de Putin, ¿verdad? Un hombre con un gran alter ego, con un gran ego, que quiere Que conquistar, que piensa en su quiere legado en su histórico, legado es el y gran bueno, presidente de un gran país con una exactamente. visión de largo plazo histórica. Todo esto, sí. La figura de Volodymyr Zelensky, ¿cómo la dibujarías, Carlos? Porque Mira. no ha hablado de negociación, yo no lo he escuchado. Yo lo he escuchado No, no, hablar no. de resistencia, es lo que he escuchado. Exactamente. Y también lo he escuchado pedir ayuda para resistir, que es lo mismo que pedir ayuda para luchar, para pelear. Pero a ninguno de los Resistir dos los he y escuchado hablar reconquistar. de negociar. No, no, ninguno va a hablar de negociar, estamos muy lejos de eso. Y ninguno se tiene confianza para negociar, que es necesario en todo proceso. Mira, eso es lo que hace difícil el camino. Zelensky, que es un presidente que antes de la guerra era sumamente impopular, con acusaciones de corrupción por todos lados, su gobierno haciendo agua. La guerra Lo en convierte en parte héroe. lo convierte en héroe porque no se va. Su gabinete es un gabinete de nacionalistas ucranianos antirrusos que lo hacen resistir. Un tipo con un enorme manejo de los medios, ahí sacó toda su experiencia como actor. Esa foto que se toma no más empezando la invasión en una Kiev cercada, donde dice, aquí está el presidente no se ha ido, aquí está el ministro de Defensa, tampoco se ha ido, estamos todos para defender Ucrania y no me diga que me vaya, sino deme armas, y es una imagen muy, muy, muy bien utilizada.
El Es como hombre la se foto, es como convierte. la foto con Biden, ¿verdad? Es la foto de la que importa, la imagen que habla. Y salir en la revista Time, como personaje del año en la revista Time, sus viajes al Parlamento inglés, su viaje al Congreso de los Estados Unidos. El gran problema es que él es un presidente de la guerra, o sea, él es un presidente que se forja en la guerra Por eso, con el discurso de la resistencia, ni uno ni pero otro, Carlos, son presidentes para la paz. es Entonces, correcto, eso es lo qué preocupante de este triste. conflicto, Evelyn. ¿Qué es lo que se dice? Y estos son, digamos, acercamientos desde lo que dicen el ejército estadounidense y los británicos, porque para lo de los rusos tenemos más problemas de acceso, ¿verdad? Extrañamente, no extrañamente, ¿verdad? Es lo normal. Pero lo que plantean ellos como su tesis para salir del conflicto, planteémoslo así, como ellos vislumbran la salida del conflicto, no es que así va a ser, sino lo que ellos más o menos pretenden que pase. Bueno, lo que ellos pretenden es que se venga una ofensiva rusa, esa la tienen por descontada, que Ucrania va a resistir porque el ejército ruso no tiene la capacidad para avanzar más de lo que ha avanzado, que Ucrania va a hacer una contraofensiva y esa contraofensiva tiene que tener ciertos resultados. Y que a partir de los resultados de esa contraofensiva, sentarse con el gobierno ucraniano y decirle, vea, lo mejor que puedo obtener es esto. Abramos paso a la negociación, porque esto es insostenible por más tiempo. Aunque, por supuesto, Evelyn, en esta guerra hay ganadores, lo hemos discutido otras veces, el complejo militar estadounidense, empresarial militar estadounidense, se está forrando de dinero. Las empresas petroleras están teniendo en el 2022 el mejor año de ganancias de su historia por los precios del petróleo. Claro. Están vendiéndole a Europa lo que no le vendían antes. Es decir, la industria de la guerra se siente en su. En, están recibiendo aguinaldos todos los meses, para ponerlo en un término muy tico. Pero de ahí hay otras partes que los líderes militares también comprenden que una guerra no se puede prolongar para siempre, ¿verdad? Porque es muy desgastante y es muy dañina también para otras partes de la economía. De ahí sí, pero el temor mío es que ¿quién le va a poner el punto final a esto si hay No grandes sabemos. beneficiados, ¿verdad? Los grandes beneficiados no serán quien No, medie no, para que no. esto se termine. No, no, no. Ya vimos el retrato de dos presidentes con un gran ego, muy mediáticos, con muchas ansias de poder, de crecimiento, de dejar su legado, que tampoco. Y vemos en medio dos pueblos sufriendo, perdiendo Sí, vidas, sí, sí. perdiendo hijos, hermanos, De los dos lados, de los dos lados, yo de no, los dos claro, lados, hay desplazamiento. crímenes, a los rusos se les ha acusado de crímenes de guerra, no dudo que los hayan cometido, Pero pero también también hay del del otro lado lado. ucraniano sabemos que no pueden tratar con respeto a la vida humana de los prisioneros ni de su dignidad. Entonces, en una guerra, los crímenes de guerra se producen en ambos lados. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, es un enorme sufrimiento en una de las guerras más violentas de la historia. Yo creo que todavía eso no lo tenemos tan claro, pero en realidad lo es. Si usted ve la cantidad de muertos por día, digamos, cifras oficiales nada más, y sin contar civiles, la cantidad de muertos por día es altísima. Veía estadísticas de alrededor de 150 muertos por día. Eso es una locura. Locura. Una Carlos, locura. ¿quién podría ser por la vía diplomática, comercial o cualquier otra vía? El tercer personaje que ponga aquí orden, el adulto en la sala, porque ya vimos dos Gran niños en la pregunta. sala. Presión a Rusia, le pueden poner China. Ya Occidente no creo que avance más con el paquete de medidas tomadas, porque ya empezaría a perjudicarse demasiado Occidente. Ese es el problema de las medidas económicas. Puedo perjudicar al que le estoy imponiendo las medidas, pero tengo que guardar el balance de no autoperjudicarme, ¿verdad? Porque eso
vuelve inviable el proceso de guerra. Lo que quedaría es China, ¿verdad? China podría, y China dice que tiene un plan de paz, ¿verdad? Para el conflicto, pero ese plan de paz nunca va a ser aceptado por los ucranianos, porque implica la aceptación del territorio tomado por Rusia, y creo que los ucranianos todavía no están preparados para esa discusión. Figuras que todavía, digamos, tienen peso en la opinión pública internacional, tipo Henry Kissinger, que a los Eso se 98 me años ocurría, o sea, si hubiera, todavía si, habla de esto. Yo exacto. quisiera, no sé si quisiera vivir tanto tiempo, pero si llego a vivir tanto tiempo, me gustaría tener todavía algo de lucidez y poder hablar de estos temas. Bueno, Un Kissinger lo que Henry ofrecía era una Kissinger. solución similar. Le decía: vean, ucranianos, dejen de pelear, negocien, quédense con lo que tienen de territorio. Y que Europa les reconstruya, Europa y los Estados Unidos les reconstruya el país como un país desarrollado. Serían más felices de lo que son ahora. Pero es que Pero qué no ves difícil. a un presidente Zelensky aceptando esa propuesta. Es que es muy fácil ofrecer. Vamos a ver, Evelyn, es muy fácil, en una guerra es muy fácil decirle a alguien que deje de pelear, seguir mandando armas, como es el caso de Occidente. Siempre y cuando los muertos no sean suyos. Es que qué fácil es decir, bueno, es que ustedes tienen que llegar a la paz cuando los muertos y el odio y todo lo que trae una guerra está ahí, ¿verdad? Porque imagínate que Zelensky venga y diga, bueno, yo he decidido negociar con Putin, estoy dispuesto a ceder territorio, en ese momento lo sacan. O sea, es Claro, que claro. no, cuando se entra en una guerra, los líderes que deciden entrar en la guerra quedan amarrados por la guerra. Por eso te hablo de un tercer personaje. Sí. Hubiera Lo sido otro bueno es. que la visita de Joe Biden él hubiera aprovechado tal vez para enviar un mensaje conciliador. No, no, No. porque lo hubieran tachado de débil. Ok. Es decir, internamente De más Biden débil, nos. porque ya tiene la imagen. Exactamente, no, Biden no iba a hacer eso. Pueden hacerlo por abajo, pueden, como te he comentado, están diciendo a Ucrania, vea, hay que buscarle ya una salida. Los Estados Unidos, Evelyn, tiene una división interna muy complicada respecto de este conflicto. Al mismo tiempo que las empresas militares y las petroleras se están forrando, dentro de la política de Estados Unidos hay una división. Para algunos este conflicto es muy importante, porque los Estados Unidos no puede dejar a Europa sola, es su aliado central, siempre lo ha sido desde los últimos 70 años, pero para otros lo que dicen, estamos gastando demasiado en esta guerra y lo importante es ir a contener a China en el Pacífico. Y esa Claro. división dentro de los Estados Unidos se come el conflicto. En el caso de la administración de Biden, Biden ha decidido que esta guerra es importante. Ayer justamente el expresidente Trump mandaba un mensaje diciendo que él sacaría a los Estados Unidos de este conflicto, le quitaría toda la ayuda a Ucrania, porque él sí es un presidente pacífico. Sí, ya metió también, ya metió mano, es Está decir, haciendo claro. campaña, Ya está haciendo evidentemente, campaña. pero creo que más allá de lo que yo opine del expresidente Trump, hay algo muy cierto. Es muy difícil llegar a la paz con los líderes que están ahora. Sí, con el dibujo que tenemos, con la Sí. perspectiva que tenemos, lastimosamente nos hubiera encantado llegar a la conclusión de que a un año de esta guerra se está acercando también a su final. Pero no podemos llegar a esa conclusión por quienes están al mando, quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones importantes, no parecen querer dar marcha atrás. Y aquí lo más valiente sería dar marcha atrás mirando hacia esas vidas que se están perdiendo, porque estamos hablando de pérdidas militares, pero vamos a ver también los civiles, las mujeres, los Las niños, los mujeres, los desplazados. niños, el costo económico de la guerra. Evelyn, mira, nosotros no tenemos tanto el problema con el suministro de gas. Nosotros tenemos fuentes alternativas. Pero estaba leyendo ayer que, por ejemplo, una persona en España con gasto mínimo está pagando 700, 350 € al mes
de gas, de suministro de gas en su vivienda. O sea, el daño que está viviendo Europa es altísimo. El costo para las grandes industrias europeas de la guerra es muy complicado porque se están quedando sin suministro energético barato. Entonces, para Europa también es mucho más complicada esta guerra en el largo plazo. Por Carlos, y eso es que para. vos oís a líderes, perdón, como Macron o como Scholz hablar de buscar una salida, aunque apoyan a Ucrania, pero están Pero buscar una desesperados salida. por darle una salida a la guerra, porque Carlos, económicamente es mortal. y en cuanto a nosotros, económicamente, el alto costo de la vida es una de las consecuencias que estamos viviendo. Y todo lo que son fertilizantes y suministros para alimento de producción agropecuaria, ganadería, producto avícola, y todo eso está por las nubes. La gente, vos vas a comprar huevos al supermercado y tienen precios que nunca antes habíamos visto. ¿Y qué relación hay entre el alto costo de los huevos y la guerra entre Rusia y Ucrania? Están muy altos los insumos para producir el alimento. Ok. Entonces, en todo el mundo, nosotros vivimos en la isla que somos, pero por ejemplo, en los Estados Unidos, hace poquito, hubo todo un debate sobre el alto costo de los huevos y el pollo. O sea, nosotros hemos aumentado nuestra inflación alrededor de un 10%, si no me equivoco. No tengo ahora el número claro. En los Estados Unidos está al 7%. En países europeos sobrepasa el 10% porque son los que enfrentan la guerra más de cara. Entonces, la inflación, Evelyn, tiene un enorme problema que lo sienten las personas que aunque tengan empleo, el ingreso se le va cortando. Obviamente. Carlos, Entonces, no, la sí. desazón de la guerra la experimentamos todos. Y eso va a ser muy complicado en el próximo año. Este año va a ser muy complicado en términos económicos. Vámonos a la cereza en el pastel. Carlos, siempre cerramos el programa, como sabes, cuando tengo el honor de tenerte como invitado, con una reflexión final acerca de lo que hemos venido conversando hoy que se cumple un año exactamente de la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Cuál sería tu reflexión final, Carlos Cascante? Mi reflexión es cómo el ser humano no aprende de las grandes catástrofes. ¿Qué facilidad tiene el ser humano para olvidar el daño de la guerra, ¿verdad? Stefan Zweig, un escritor que experimenta lo que es la Primera Guerra Mundial en carne viva, se cuestionaba que cómo después de la destrucción de las guerras del siglo XIX, otra vez Europa estaba en guerra, ¿verdad? Nosotros después del siglo XX tan violento, ¿cómo podemos volver a tener una situación de guerra? De veras que el ser humano no aprende. Una Muchas reflexión gracias. triste para hoy. Es triste, Carlos. Bueno, es que es un día triste en realidad. Tuviéramos querido estar hablando hoy de la guerra que terminó, ¿verdad? De la primera invasión que fue. Y lastimosamente, esa es mi reflexión final, una cereza amarga, la guerra que es. Y bueno, también estos egos desmesurados de los líderes, de los gobernantes. Que no miran hacia las vidas que se pierden, hacia los muertos, hacia los heridos, sino que miran hacia sus propias figuras, ¿verdad? Que no miran más allá de su ombligo. Esa reflexión Correcto. final. Gracias, Carlos Cascante, profesor de la Gusto, Evelyn. Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, por ayudarnos a entender esta guerra que no tiene cómo entenderse, ¿verdad? Pero que hay que conocer. Muchas gracias y feliz fin de semana para vos y para todos. Feliz fin de semana a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en Por Tres Razones. Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.